caso a su familia. Algunos sacrificando tiempo, trabajo y bueno, tantas otras cosas que se nos frustramos. Así que vamos a orar al Señor por el amor de Dios, hasta que se nos fortalezca. Bendito Padre, así Dios, es, Señor, delante Jesús, de ti nos presentamos en esta oración, sabiendo que tú eres el dueño de todas las cosas y en tus manos están todas las cosas, Señor. Padre Santo, en esta hora, Señor, queremos pedirte que te fortalezca, Señor, a este tu Hijo, Señor, y a todos los cuales trabajan junto a Él en diferentes secciones, en diferentes lugares donde está el fuego atacando diferentes lugares, Señor. Usted pueda darle la fuerza, Señor, la capacidad, la resistencia, Padre, para poder seguir trabajando en pos de apagar esos incendios, Señor. Que puedan esos incendios, esos lugares también apagarse más prontamente, Señor. Rogamos que bendiga a su familia, Señor, de comprensión, de la fortaleza, Padre Santo, a cada uno de ellos, que no hayan accidentes, Señor, en ellos, Padre Santo. Líbralos de todo peligro, Señor, por misericordia. Guarda, Señor, los carros de bombas, Señor, que sean de mucha utilidad. ¿Dónde están, Padre Santo? Dale todo lo que necesiten, Señor, para que ellos puedan trabajar honradamente, Padre, con tu ayuda, Padre Santo, que tú puedas hacer todas las cosas. Bendiga esta compañía, bendiga a mamá, bendiga, Señor, la gente que vive en estos sectores, Señor, librándolos también, Señor, de que sus casitas sean, Padre Santo, atacadas por el fuego, Señor. Libra a la gente de estos sectores con misericordia. Te rogamos una bendición para cada uno de ellos. Amén, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro buen amado Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.